Esta pregunta es muy oportuna porque simple y sencillamente se habla mucho que nos dieron tarifa, pero a mi juicio es un mal enfoque que se da, porque nos suben 2.50 de tarifa y mucha gente la manejó como tarifazo, y a los 8 días nos dicen, ¿saben qué? Descuento de 2.50. Más que nos digan, sí, en elemental aritmética, ¿cuál fue el aumento de la tarifa, cuál fue la modificación? En lo que se refiere al mal estado de los vehículos, si hacemos una ecuación sencilla del tercer año de primaria, cómo se ha venido desarrollando la situación tarifaria del pueblo, cómo se han mejorado a los transportistas, diría una cosa, ¿sí? Somos la tarifa más baja del país. Digan lo que digan. Alguien dice que la más baja es la del Distrito Federal. Sí, nada más que también nos dicen las autoridades que conocen el tema, que si no se subsidiara el Distrito Federal con la tarifa del transporte, debería costar 18 pesos. Y no lo dice alguien que no conoce. Tenemos la documentación. Y entonces, esto es lo que nos pasó a nosotros. En lo que se refiere al mal estado de los vehículos, es una situación que nuestros ciudadanos, sí, entendemos que todos estamos mal, pero si no tenemos con qué, no podemos hacer qué. Simple y sencillamente, los camiones ahora valen 2.400.000 pesos, y a nadie le piden permiso, ni a nada le dan subsidio, ni nos dan más barato. Los otros tipos de vehículos que están promoviendo valen 3.400.000 pesos, y el cargador de las pilas vale 1.400.000 pesos. Entonces, sí, es muy importante sensibilizar a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios, de que se hace lo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Simple y sencillamente, no hay lo suficiente para poder mantener los vehículos. Y acerca de la falta de seguridad de las cámaras de vigilancia que se habían prometido y que iban a estar conectadas al C5, porque el último reporte del INEGI pues demostraba de que es el lugar más inseguro para los poblanos. Sí, es correcto. Nada más que una cosa es que dotemos de equipo los vehículos que cuestan, ¿sí? Y otra cosa es que la autoridad cumpla con lo que se prometió, porque se comprometieron, aquí vamos a estar conectados al C5 y que en 3 minutos había respuesta. Jamás sucedió esa situación. Nunca se conectaron las unidades. Y nunca, vamos, sí conectamos unidades, ¿sí? Pero lo triste del asunto es de que esas cámaras, llegó algún funcionario, exfuncionario, que lo que comprábamos nosotros en 80 centavos, nos los vendían en $1.50. Y eso provocó el desangelación de todos los transportistas y la tristeza de que me costaba más caro cuando lo compraba yo solo que cuando se proponía que compráramos en volumen, que hiciéramos muchas maravillas, pero que simple y sencillamente las políticas públicas no se cumplió la credencialización para poder accesar a los descuentos, no se cumplió la información, no se cumplió la seguridad, porque otra cosa es que nosotros busquemos la forma de dar seguridad, y otra cosa es que alguien quiera que un chofer apriete su botón para decirle, esto es un ladrón, vamos, yo no sé quién es su sano juicio, o que un pasajero es también ponga a riesgo su vida para tocar el botón, sabiendo que los compañeros de amigos de lo ajeno llevan no un abanico para someternos, sino que han habido personas, inclusive operadores, que son lesionados, que son balaceados, que son lastimados.